¿Qué es lo importante? Bien, vamos a colocar el puente. En este caso, como les habíamos dicho, podemos optar por trabajar el puente encima de la tapa o trabajarlo aparte. En este caso, el puente lo trabajamos aparte. Colocamos con la regla el lugar justo donde tiene que ir, la parte del centro donde tiene que ir, porque como lo vamos a pegar y tiene resistol, a veces se llega a patinar. Y se patina, se mueve de su sitio, la jarana va a quedar desafinada. Entonces esto muy importante. Entonces vamos a volver a amarrar. Esas son de las cosas que pasan cuando estás pegando el puente. Se mueve. Si no tienes cuidado, se mueve. Por eso tenemos que tener nuestras guías. Para que quede exactamente donde tiene que quedar. ¿Me pasas dos cuñas, por favor? Dos cuñas, por favor. Grandes. Aquí ya está haciendo presión el puente. Colocamos una cuña hacia el frente y otra hacia atrás para que quede bien. Revisamos que no se levante, porque si no lo colocamos bien, a veces se levanta, y si se levanta, pues va a quedar mal. Cosas que llegarán a suceder así. Lo que optamos es por calzarlo con un pedazo de madera. Bien, algo rápido. El puente tiene que tener 2 milímetros o 3 milímetros más arriba de la altura que tiene el diapasón. Pues esto va a quedar a esta altura para que las cuerdas no queden muy levantadas, porque ahora la jarana es un poco más tirándole a un instrumento para tocar. No solo son jarochos tradicionales, sino otras cosas. Entonces, pues cuando los tres cuerdas están muy levantadas, pues cuesta trabajo tocar. En la forma antigua de tocar, pues no había tanto problema, porque se tocaban los primeros 5 trastes, los primeros 12 trastes y ya. Pero aquí, en este caso, sí, vamos a ser un poquito más estrictos. Un poco el puente más bajo, a la altura de esto, para que las cuerdas queden bien. La parte que tiene más ancho es de este lado. Nuestro puente tiene una forma de... ¿Tienes un puente ahí, por favor? Bueno, aquí está, mira. Rápido. Esta es la figura en bruto. De ancho debe tener como a cada lado medio centímetro. Y de grueso debe quedar a 4 milímetros máximo. Mínimo 3. ¿Por qué? Porque es lo que hace fuerza. Si queda muy delgado, a 1 milímetro, el puente se va a enchocar. Cuando es cedro, pues el cedro es más suave. Este es un cedro duro, muy duro. Entonces este cedro, a pesar de que es duro, lo voy a dejar un poquito grueso para que resista, y las paredes más anchas. Este caso lo puedo dejar un poquito más delgado porque la madera es más dura y se va a vencer menos. Pero cuando usamos cedro, pues vamos a dejarlo un poco más grueso. Entonces eso es lo que les queríamos decir para la posición de un puente trabajado aparte y colocado sobre la base. El puente ya está lijado, entonces cuando nosotros trabajemos ya no vamos a trabajar sobre la tapa, no vamos a tener que hacer detalles en el puente. Esto sería cuando haces escalado, si haces figuras un poco más elaboradas. En este caso no hicimos más figuras elaboradas porque no teníamos el repuesto de la caladora de joyero. Ya no lo pudimos hacer, pero hicimos unos detalles muy pequeñitos. Entonces, bueno, ya vieron. En el caso de la jarana de Miguel se le puso una chapa aquí para ensamblarse. El brazo se está dejando grueso porque las vetas están muy encontradas.
Entonces, si se deja un brazo delgado, este instrumento se puede romper. Brazo fuerte, brazo duro para evitar que por las vetas se rompa. Y hemos estado rellenando con cola loca las vetas que tenía ahí. Entonces ya nos veremos en el próximo video cómo va quedando la jarana a cuchara de Miguel.